Estuvimos recibiendo a la comisión de locutores de San Salvador, bueno, entregando la ordenanza, ¿no? 7184 por el día del locutor, que ahora se acerca el 3 de julio. Así que bueno, vamos a estar homenajeando a los locutores, ya le dijo su presidente, ¿no? Javier Godena, cómo va a ser la organización de este gran evento, porque el premio de las voces de San Salvador, Hugo Delgado, ya que ha sido un locutor del primer locutor, ¿no?, nacional de San Salvador de Jujuy. Estamos en el Consejo Deliberante recibiendo la minuta de esta ordenanza por la cual se ha instalado ya desde el año pasado, pero ahora ya con la fuerza que tiene esta ordenanza, el Día del Locutor va a tener un premio en el cual esa jornada, estamos intentando que así se ocurra, se entregue este premio Hugo Delgado, que fue una idea primero como Voces de San Salvador, de la concejal María Galán, y después nosotros hemos sumado únicamente el nombre de Hugo Delgado como referente de todos nosotros y fundamentalmente por haber sido el primer locutor nacional de Jujuy. Lo estábamos hablando recién, estimamos que vamos a armar una pequeña comisión en la cual surgirán los nombres de un locutor que ya tenga muchos años en los medios, un joven que esté haciendo sus primeros pasos y que se esté destacando y lógicamente una mujer, fundamentalmente, que es lo que nosotros queríamos. Como en todos lados, es bastante complicado, ¿no? Sobre todo en los medios habilitados, que muchas veces no incorporan a quienes poseen el título, pero nosotros apuntamos fundamentalmente y básicamente a que el hombre del micrófono pueda desarrollar sus actividades en los medios, habilitados o no, pero que tengan el reconocimiento no solamente laboral, sino también para el sustento diario.